con nuestra provincia, representando justamente a nuestra corriente, a nuestra cultura, que es tan amplia, no va mucho más allá de la música, la danza, sino es toda una idiosincrasia y una historia completamente extensa. Para mí es una gran bendición. ¿Vos también? Así es, estamos muy, muy felices, muy contentos de pertenecer a este evento histórico en la historia que lleva el chamamé, que desde sus primeros años que vienen luchando por escalar, y hoy nos encontramos en el Teatro Colón, así que para nosotros es una bendición poder ser parte de esto. Así que muy contento, vamos a disfrutarlo mucho, y toda esa idiosincrasia de la que hablaba Florencia se verá hoy seguramente en el escenario mayor del teatro. Así que a minutos de poder escucharlo a Nini Flores y el quinteto, van a sonar estos acordes que son muy sentidos por los correntinos aquí en el Teatro Colón. Sí, por supuesto. Bueno, primero, antes que nada, los dos queremos agradecer al Ministerio de Turismo y al Instituto de Cultura de la provincia por el apoyo constante, porque sin ellos nosotros no pudiéramos haber estado hoy aquí presentes. Y bueno, contenta también por Nini, porque es una artista que siempre llevó el corazón, Corrientes en el corazón, en el bolsillo, nos representó en el mundo, no solo en la Argentina. Entonces para mí también es importante que hoy el teatro le abra las puertas, que nosotros como correntinos mostremos el resumen de Corrientes en un artista como es él. Bueno, con muchas expectativas, los dos ya estos días estuvimos nerviosos, ansiosos, con una mezcla de sentimientos. Y bueno, y ojalá que hoy realmente toda la gente que está hoy haciendo cola para entrar, que eso ya nos llena de emoción, también lo pueda disfrutar y se emocione, que seguro eso va a pasar. Gracias, a disfrutar. Gracias, un beso para todos.